Hoy, 16, hemos iniciado las posadas. Y las posadas es un peregrinar en la fe. Es un modo de ir preparando nuestros corazones a esta Navidad, para que Jesús nazca espiritualmente en el corazón de cada uno de nosotros y sea nuestro corazón el pesebre acogedor donde el niño Dios nazca. ¿En qué situación se dieron en aquel tiempo lo que nosotros hoy llamamos posada? José era un hombre justo, un hombre humilde, cumplidor de las leyes de Dios en el amor y en la fe, y cumplidor también como buen ciudadano de lo que tenía que hacer como ciudadano. Vivían allá en el norte, en Nazaret de Galilea, y María ya estaba esperando el nacimiento del Señor. Pero como hubo un censo y había que censarse en el lugar donde uno era, José se pone en camino con María, su esposa, que estaba embarazada. José, un buen ciudadano, cumple. Pero al llegar a Belén, después de ese camino fatigoso, los lugares de albergue, los mesones, las posadas estaban llenas, porque mucha gente había llegado a censarse. Y entonces José y María, al interno de Belén, empiezan a peregrinar después de largo peregrinaje de Galilea hacia Belén, y piden posada, pero los mesones estaban llenos, entonces no encuentran posada, no había lugar, hasta que por fin encuentran dónde quedarse, en una cueva donde estaban los animales, el buey y la mula, para cubrirse del frío. Y ahí, en esa cueva de Belén, hoy hay una gran basílica, la Basílica de la Natividad, ahí en esa cuevita, ahí iba a nacer el Señor. Y cuando le llegó el tiempo del alumbramiento, Jesús nace. Ahora, ¿qué es importante? Que en este Adviento, como camino de preparación a la segunda venida del Señor, y como camino inmediato para prepararnos a la Navidad, acojamos nosotros el mensaje de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, el profeta, primo del Señor, que prepara los caminos del Señor en el corazón de la gente y llama a conversión. Y nos dice el Evangelio al final que todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, pecadores,
aceptaron el designio de justicia de Dios. Y la justicia de Dios es salvación. Y fueron los pecadores los que aceptaron y se hicieron bautizar por Juan como un signo de que estaban arrepentidos de sus pecados y que querían vivir distintamente. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Dicho en otras palabras, la salvación se anuncia y se ofrece a todos, aquellos que se creen santos y no son santos, pero aquellos que se reconocen pecadores se abren a la verdad. En cambio, los que se creen santos, digámoslo de esta manera, los que sudan agua bendita, y no es que suden agua bendita porque el sudor les apesta igual que a todos nos apesta el sudor, esos se cerraron por su propio orgullo y soberbia. Y fíjense lo que dice, frustraron en su propio daño el plan de Dios. Dios no salva a la fuerza a nadie, Dios ofrece. Y el que libremente acepta, ese recibe la misericordia, el perdón y la salvación. El que se cierra frustra el plan de Dios. Y Dios quiere salvar también a esa persona, pero como Él no quiere, entonces frustra el plan de amor que Dios tiene. No es Dios quien condena, es la propia persona que se cierra a recibir el amor de Dios. Por eso ahora que estamos iniciando las posadas y que dieron el tema la vida donde Dios, Cristo viene para devolvernos el don de Dios, que es la vida y la vida eterna, porque el pecado trae muerte. Y el pecado es decisión de cada uno de nosotros, como decisión es también recibir la vida que Dios nos ofrece en un corazón libre y abierto. Que el Señor en este primer día de posada nos ayude a hacer el camino de la fe, para que de modo inmediato vayamos preparando en el corazón nuestro el pesebre donde Cristo nazca. Y el pesebre donde Cristo nazca ha de ser un corazón lleno de justicia, lleno de caridad, lleno de verdad y de buenas acciones con el prójimo. No limosnitas, porque detrás de una limosnita que damos se esconde el gran tacaño que puede dar más y para quitarse a la gente de encima da una babosadita. Si esa babosadita fuera como la de la viudita pobre, eso vale, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, tenemos que revisar también cómo está nuestra generosidad.